Antes. Rosemary Tapia, desde Siembra de Lectores del Programa Sociocultural, me complace mucho presentar al poeta Salvador Medina Barahona. Nos unió la literatura, nos conocimos en la librería Excedra Book cuando lo invité a ser parte de Letras de Fuego, miembro fundador y colaborador permanente del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Buenos recuerdos. Salvador no solo es poeta, es ensayista, también excelente profesor y editor literario. La escritora Flor María Muñoz Bañales les leerá la biografía. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer enorme presentar a Salvador Medina Barahona, poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Nació en María B. de Pedací, Panamá, en 1973. Es autor de 7 libros de poesía, entre ellos Pasaba yo por los días. Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2009, el más prestigioso de las letras panameñas. Traducido al inglés, francés, ruso, griego y mandarín. Sus poemas forman parte de diversas antologías de poesía, entre ellas Jinetes del Aire, poesía contemporánea de Latinoamérica y el Caribe, México-Ecuador, poesía panameña del siglo XX, comisionada por Olver Gilberto de León, La Sorbona, Francia, ediciones Patiño, Suiza, y A City Hemmed in with the Radiant Beams of Poetry, Chengdu, China. Ha sido embajador cultural de Panamá y poeta invitado en encuentros culturales, ferias de libros y festivales de poesía en América, Europa y Asia. Diplomado en gestión cultural por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Tecnológica de Panamá 2011. Facilitador de talleres literarios en Panamá bajo el auspicio de la Agencia Española de Cooperación y la Fundación Cultural para el Arte. Actualmente es profesor de los seminarios Taller de Poesía y Novela en el Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura, Género, Poesía. Es miembro fundador del grupo literario Letras de Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores. También funda y dirige desde 2005 El Duende Dramático, sello que respalda y promueve las letras, las artes y la cultura en todas sus manifestaciones. Formó parte del comité organizador y de programación de las 3 primeras versiones del Festival Internacional de Poesía de Panamá, Ars Amandi, auspiciado por Alter Arte, del cual es actualmente asesor. En 2017 recibió el premio Anita Villalaz al escritor del año, otorgado por el Círculo Anita Villalaz, el Teatro Club de Panamá y la Academia Laboral de Bellas Artes. También ha recibido los premios centroamericanos de literatura Rogelio Sinán, mención poesía 2001-2002 y el nacional de poesía Stella Sierra 2000. Desde Francia, Salvador, te envío un enorme abrazo y muchas gracias, Rosemary, por haberme permitido presentar a mi queridísimo y admirado Salvador. Muchas gracias, Rosemary, por este encuentro, el segundo de una serie que el programa sociocultural Siembra de Lectores, a través de su persona, pues, ha organizado para este año. Gracias, Rosemary. Rosemary, digo buenas noches porque allá ya son pasadas las horas, ¿no? Estamos a 3 de la tarde en Panamá. Me da mucho gusto. Y bueno, vamos a lo que venimos. Aquí se prometió un recital. Voy a leer poesía. Es una hora exacta lo que vamos a estar juntos. Y luego, pues, se abrirá el margen para hacer una pequeña conversación. Me da mucho gusto ver caras conocidas, queridas, entre amigos, estudiantes, colegas. Les agradezco mucho su presencia. Pues vamos a arrancar
Levante la mano si se escucha bien. Se escucha bien, ¿verdad? No hay ninguna interrupción. Todo fluye bien. Ok. Rosy Tapia, ¿se escucha bien? Súper. Excelente. Yo tengo unos poemas que son taquilleros. Hay unos poemas que no son para leer en público y otros que sí. Y entonces uno termina leyendo casi siempre los mismos poemas, pero allá voy. Caer. Me veo dentro de la garganta del sol. El sol se ha vuelto oscuro, un despeñadero oscuro. Por él me pierdo, caigo, me vuelvo sombra. Ya no soy su música amarilla, ya no lo hago acuchillar su luz, escupir en mí sus llamaradas. ¿Quién dice que la sombra es siempre una catástrofe? ¿Quién dice que no se puede abandonar al sol, hurtarle en la fuga un pedazo de luz, volverse uno mismo luz, relámpago, subir y estallar por donde se ha caído, subir y acomodarse el dolor, iluminarte la sangre, madre mía, el sexo, mujer mía, la vida entera, hijos que no tendré, para que nadie olvide que he caído, subo, para que alguien muerda un trozo de mi labio ya cortado, caigo. Esta es la voz de mi ceniza. Hágase aquí la voluntad del viento. Ese es un poema que escribí homónimo a una canción de mi sobrino Javier Medina Bernal, también poeta, y que lo he leído muchas veces en presentaciones, en bares musicales, ¿no? No está publicado en libro ahora. Ahora viene uno de mi libro Somos la imagen y la tierra, que se llama Enumeraciones, y está incluido en el CD Los versos del duende. Igual está en mi página oficial esta grabación, con música de Graciela Núñez y Valo Jorge. Pero ahora va sin música. Creo en el sonido, en el eco de un cántaro cayendo, en las voces de todos volviéndose murmullo, en los crepúsculos ante el filo de sus noches, en la mentira de existir y el existir de esta mentira, roca y esponja, tarántula y olvido. Creo en el vértice ocultándonos el rayo, en la nuca indiferente de los dioses, en los duendes hartándose de susto, en esta trayectoria por los aires, en esta huella sin talón ni planta, en lo tristes que estamos, en lo que son nuestros cuerpos, puertas rendidas, templos perdidos, tratando de anudarse falsamente, para que nos hierva la sangre, para que el grito nos robe las entrañas. He caminado solo, como tú, hermano, esta noche, a un cielo denso en selvas he burlado, he bajado el pasamanos de la esquina, solo. He encontrado una taberna oscura, un rito sin espacio, una extraña división de sombras, un ámbito desolado y frío, ante los que siento miedo, repulsión, asco perdido, ganas de vivir. Porque son alumnos míos, ahí deben haber pescado una sonancia, ¿verdad? Es inevitable. Hay bastante, pero eso lo estoy diciendo, como un guiño. Tanto que lo molesto en clase, yo no hacer asonancias. Pero bueno, se rompen las reglas, ¿cierto? Las reglas están para romperlas.
ratas. Veo ratas salir de los muelles, saltar de las alcantarillas, subir desde sótanos. Las veo modelando sobre la plataforma del mundo. Mugen, perdón, chillan, con sus ojos rojos, su sonrisa roja, su aliento desastre rojo. Allí vienen, tuercen sus colas ante la decencia. ¡Qué espanto! En señal de reto, ¡qué espanto! Las veo venir, se acercan, nos atacan. Si subsisto, les contaré lo que falte de esta historia. Por lo pronto, esperen, no son ratas, son políticos. Debo salir a defenderme. Bueno, espero que ustedes también saben defenderse de la ratilla. Estoy insultando a las pobres ratas. Maybelline. Maybel, ¿cómo estás? Bueno, y ahora les voy a leer un poema de largo aliento, y quizás con ese cierre de pasada yo por los días, y se llama así justamente, es el homónimo de este libro. Pasaba yo por los días y decidió mi sueño. A esta hora debo estar en las distancias. Nazco solo como el primer hombre arrullado por las fieras. Celebro la vigilia como el poder su sombra. Estas calles parecen la escalera de un naufragio. No de otro modo lo sabré. Subo como si el sol no declinara. Se me ha dado el puñal y la herida, el horror y su breve transparencia. Vivo en lo que callo y se adelgaza el hambre. Conflagrado, mi corazón amenaza con expandir sus llamas. Acometo el latido sobre las negras flores. Me caen gritos, furias, desamparos, soy el que recibe y lo que cae. No se vive ni de luchas ni de sangres. Esto lo veremos a su tiempo. Aún danzan en las bocas las tinieblas. Adelgazo el verbo, simplifico las palabras, aprendo la muerte. Nada más alto que la soledad, solo al caer se nace. Me atenazo en la arrogancia de un cuerpo, la sed encuentra su agua y las bocas tiemblan. Mordaz, la silueta del aire entra en mi cuarto, lo indigesta de ondas y vacío. Supongo que han desertado los relojes. La tierra no parece avanzar. Duerme. ¿Qué ha de encontrar cuando despierto? Leves como un canto muerto, hacia el final de sus días van los hombres. Si tan solo viviéramos, solo si esta luz entrara, rasgara lo obtuso, palpitara en el eco, caería el desastre. Le pregunto a nadie, ¿dónde se ha ido la luz? Hay una hora posible, un verso escondido, una amenaza, el poema se acerca, me hace libre. Como las sábanas húmedas
de los hoteles, la fiebre es un sitio. Allí arden mis pérdidas y mis adioses. Esto que no ves y que te sangra es el derroche de los días, la obstinación del acero en la carne. Como la noche acecha mis incendios, como brinca feroz y se los traga. Ardo como una tea siniestra en el vientre de la noche. Veremos quién vence. A veces mi sueño me desata y creo que vivo. En la tierra del tiempo solo germinan mares. Es hora de echar la barca al agua. ¿Quién vive? Caudales que del hambre vienen y hacia el hambre van, como una serpiente que se muerde la cola. No los mires, suelen habitar mi cama, morder mi sueño, para que abra los ojos, para que no despierte. Sea la derrota del sueño, del miedo, sean estas calles, sean. A veces medito en los cementerios, comulgo su paz, limo las uñas de los muertos. Alguien me invitó a sumirme en la verdadera sombra. Estoy en su profecía, robo su luz. Abandono la ternura a la fiereza de los cuchillos. Cantará su hoja afilada en mi sangre. Estas pesadillas huyen. Sobre el tiempo me desnudo. Le hago ojitos. Etaída fugaz. Aspi de mí. Le hago el amor. Nadie podrá contra el fin aminorar su poderío, demoler sus matrices. El fin nada podrá contra la vida. Aquí, donde todo asola, todo canta. Me abro como un compás hacia la duda. Mantengo mi centro. Trazo el círculo. En él cabrás tú. Sí, has leído bien. Tú. En el furor del oleaje nacen peces, y de los peces espadas, y de las espadas estrellas, y de las estrellas muerte. Todo este idioma viene del mar, sabe su caos, su extraña manera de venir. Rompe en las rocas, entra en sus poros, se hace lago en el corazón de la piedra, la levanta. No otra cosa es la vida, un oleaje, una ruptura, una erupción, un ascenso. Me lo ha dicho el diablo, que tan viejo es. El lenguaje del mar es el lenguaje del hombre. Viene y va en sus sílabas de ola, se aleja y viene. Dice su fuerza oscurísima y su verbo luminoso. Cuando me pierdo, vuelvo a estas palabras en su hermosa confusión. O voy al mar. Enemigo, en lo que vivo me encuentro. Destituyo las horas sangrientas. Todo es limpio en un rostro insepulto. Lo invisible es fugaz en lo visible. Salvo el crepúsculo, estas ánimas resisten su derrota, aunque saben
como él, que lo que tiene que venir, vendrá. Demasiado cierto para ignorarlo. Pero ¿quién nos niega que vivimos? Yo creo que ya Rosmarie, 20 minutos después, sí está bien. Si quieren más en el camino, podemos leer alguna. Ya pita. Salvador, sí, voy ya. Como tengo el control, tengo privilegio. Salvador, yo quiero hacerte la pregunta siguiente. ¿Cómo se siente Salvador Medina Barahona, el profesor, cuando entre sus estudiantes encuentra un gran talento? Bueno, feliz. Esa es la primera palabra que se me viene a la lengua. Feliz porque he encontrado un compañero de camino, una compañera de camino. Pero casi siempre hay más de uno, de hecho hay varios. Sí. Otros que quizás deben seguir bregando, trabajando, leyendo un poco más. A todos nos corresponde seguir leyendo pues, con nuestras vidas. Sí. Entonces, pero sin duda hay hallazgos que me hacen muy feliz. Y aquí tengo en este grupo de compañeros de la palabra, amantes de la poesía, algunos de esos que han sido más que alumnos, compañeros de ruta, porque uno cuando está en un aula de clase, la poesía no se puede enseñar, empecemos por allí, se pueden compartir estrategias, se puede estudiar la perceptiva, las figuras retóricas, etcétera, etcétera, se puede compartir un espacio común, se puede intentar con ciertos ejercicios rápidos, forzar algún tipo de escritura, hacer una cierta calistenia, poner en movimiento el pensamiento, la sensibilidad, pero al final del día y de la noche, a escribir se aprende escribiendo por cuenta propia y leyendo el doble o el triple. Entonces, eso, encontrarse con gente que tiene esa misma digamos, afición, nunca dejar de ser un aficionado de la literatura, de la escritura. El día que tú sientes que has copado una cierta línea, que has subido una cierta línea, y te sientes en esos laureles, ahí fallaste. Entonces uno siempre es un eterno estudiante. Entonces se encuentra uno con un compañero, una compañera de viaje, fundamentalmente. Siente una compañera. Por eso usé la palabra descubrir. Descubres el talento. ¿Pueden levantar la mano o desactivar ya los micrófonos para las preguntas? A las personas que conozco y a las que no también, ahí está Rosa María, Flor María, Liliana, Aurita, Lucho, Juan, cuando dice Juan Aguilar, te saludo, pero sé que es una dama la que está allí, Laura, por supuesto, Berta Alicia, Maybel, Olga Tapia, hola, Luz, Camila es Lourdes, ¿verdad Lourdes? Ah, sí, Lourdes, muy bien, Galaxy 091, Juan, no sé quién es, pero le saludo, Estela, Melitón, Blanca, Víctor, Ángela, Fernando, Indira Acevedo, Alexandra, hay que saludarlo, estamos como en el interior, ¿no? Hay que saludar a todos. Sí. Gloria López, Yolanda Costa, Mati, hay un... Y a los que no saludamos porque no he visto los nombres, les saludo a todos atentamente, gracias por estar compartiendo este tiempo. Pueden desactivar el micrófono y hacer la pregunta directamente. No sean tímidos. El profe no los va a calificar hoy. Ángela Quiroz también está allí. Víctor, mi primo, Víctor Medina, ¿cómo estás? Primo hermano. También talentoso, le gusta la música, le gustan los versos. Bueno, más que una pregunta,
Me encantó ver ahora esa dialéctica del caos, y yo puedo llamarlo del caos y la esperanza, ¿no? Por llamarlo así, las cosas absurdas de la vida, la permanente dialéctica entre las cosas absurdas de la vida con la esperanza, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó ese aliento permanente en su poesía a pesar de los absurdos. Sí, una de las cosas que me pasa siempre que voy a leer, más ahora, es que yo me doy interés a mí mismo leyendo las mismas cosas de siempre. Pero es que hay poemas que están hechos para ser leídos en voz alta y otros no tanto, aunque para que queden escritos uno siempre debe leerlos en voz alta, ¿no? Para el asunto del ritmo. Y entonces, anoche había tomado una decisión, luego tomé otra y hace 5 minutos tomé otra. Entonces, me voy con lo que que hace sentir mejor, con lo que puedo enrutar un poco. Y sí, está ese asunto de la luz y de la sombra, esa dialéctica es inevitable, ¿no? Entonces, a veces uno con la voz disimula algunos mensajes que están allí un poco densos y pesados. Pero bueno, esa es la poesía no solamente nació para cantar las maravillas del ser humano, sino sus zonas oscuras. Gracias, Rick. Sí, bueno, buenas tardes, profesor Salvador, y me alegra estar participando en su conversatorio, muy interesante. Yo me acuerdo como el día de hoy cuando fui a participar en el Diplomado en Creación Literaria, y vaya, fue una experiencia muy buena, excelente. Yo aprendí mucho de usted y de esa interacción con los demás estudiantes, y sí, uno puede escribir poesía, yo pensaba que no, pero bueno. Sus enseñanzas fueron muy buenas y me sorprendí mucho después cuando fui a la Feria del Libro en Santo Domingo, República Dominicana, y conocí a varios jóvenes que les gustaban mucho, a quienes les gustaba mucho también la poesía, escribir poesía. Incluso yo recuerdo que usted nos puso una investigación acerca del antipoeta, un señor de apellido Parra, de Chile. Nicanor Parra, sí. Exactamente, Nicanor Parra. Y yo me acordaba mucho de eso. Ya usted nos había impartido esa materia cuando me correspondió viajar a Santo Domingo, República Dominicana, a esta feria. Y entonces esos jóvenes estaban participando en un concurso de improvisación en poesía de verso libre. Uh-huh. Y al final de cada día, ya era como el cierre, y los jóvenes terminaban con un verso antipoético. Así que quedó impresionante cómo había tanta gente joven que le encantaba la poesía y tan entusiasmados. Digo, ojalá se pudiera hacer alguna actividad así entre jóvenes de secundaria y de universidad. Sería excelente. Sin lugar a dudas. Vez que acabe la pandemia, cuando ya todas las cosas vuelvan a la normalidad, o incluso que se pudiera hacer online, estaría interesante. O aprovecharlo, porque por ejemplo este año el programa de formación de escritores, el año que pasó, pues no sé si este año se realiza. Estamos allí. Ajá, bueno, yo le iba a decir que estoy a la orden. Yo todavía estoy en contacto con esta gente de República Dominicana, entre esas la organizadora de este tipo de actividades allá en Santo Domingo, que la experiencia de ella ha sido buenísima a lo largo de tantos años, y dice que cada vez hay mayor participación de jóvenes para asuntos de la poesía, lo cual es, vaya. Sin lugar a dudas, sí. La antipoesía ayuda un poco, porque lo que hace la antipoesía es no relajar, pero sí quitarle ese aire grave que muchas veces se le quiere dar a la poesía, que en efecto mucha de la poesía tiene. La poesía no es un asunto de payasos, ¿no? Aunque indefectiblemente puede tener gente que busque la vena auténtica, como bien lo hizo Parra, o como bien lo hizo en el caso nuestro César John Núñez y demás. Yo tengo por ahí un,
un verso que dice, te lo juro por mis juanetes, ¿no? Dentro de un poema muy grave. Pues ahí lo convoco. Gracias, Laura, por tu intervención. Te recuerdo siempre con... ¿Cómo no? Gracias. Una pregunta, Salvador. Cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, hoy estás de cumpleaños, Salvador Eramo, ¿no? Está de cumpleaños, mi hijo. Está ahí en el otro cuarto esperando a las 4 justo para cantarle en una de Zoom. Vi que le hiciste un poema extraordinario. Ojalá no lo pudieras compartir por ahí después. Bueno, Salvador, como todos conocen, un profesor bien estricto, pero siempre buscando a que sus alumnos lleguen a la excelencia, ¿no? A lo mejor, ¿no? Eso se lo agradecemos siempre. La vez pasada estuve en una reunión y alguien decía que la poesía no sirve para nada. Según tu concepto, ¿para qué sirve la poesía? Regálanos eso. La gran pregunta. Esa respuesta la dan muchos autores, incluso yo la doy, pero eso tiene un doble filo. No es que nos sirva en el sentido almático, espiritual, sabemos que sí, que mueve las emociones, que las concita, que las revuelve, más que moverlas, las revuelve, nos transfigura. En ese sentido, la poesía es muy útil. Lo que no es utilitaria, y no es utilitaria en el sentido en que otras cosas son utilitarias y que nos sirven para vivir. Probablemente con la poesía no podamos ir al supermercado y yo arranque en 2 o 3 páginas de mi libro y le diga a la cajera que le voy a pagar. Probablemente llame de una vez a seguridad y diga, está loco, ¿verdad? Pero en ese sentido no sirve para nada. Pero es que el arte en general, en ese sentido en el que estoy hablando, no está para servir. No está para servir de esa forma, no está para comprar cosas, ¿sí? Está para revolucionar la mirada, el oído, la voz, todos los sentidos incluso. Entonces es una eterna discusión. Y yo te puedo contestar que en efecto la poesía en ese sentido utilitario no sirve para nada y en el otro sentido sirve para todo. ¿Sí? Sirve para todo, incluso para regular el ritmo cardiorrespiratorio. Tengo un hermano que es médico y que él regula eso a través de la lectura en voz alta de poemas. Entonces es muy discutible. Obvio, hay gente que lo dice con desdén. Esas son las personas incapaces de escribir un poema. O no le exijamos tanto. Son personas incapaces de leer y sensibilizarse con un poema. Está bien. Qué sé yo, que lean con Dorito, que hagan otra cosa. Pero que nos dejan a los que sí disfrutamos de la poesía disfrutarla y valorarla. Entonces hay dos respuestas. La respuesta despectiva, pobres almas, y la otra que no es despectiva, al contrario, que tiene ahí un doble filo. ¿Qué? Significa que no se le puede pasar a la poesía, no puedes ponerle un precio en el mercado. Claro, los libros que la contienen tienen un precio. Paga tu libro, ¿verdad? Porque el paso se imprime, porque es un transporte que vincula el verso impreso. Ahí hay un valor, hay un precio que tienes que poner a la obra. Incluso hay recitales, hay poetas que cobran por recitales, por ejemplo. La poeta cubana, Nancy Morejón, tengo entendido que es cubana, cobra $3,000 por sentarse a un recital. ¿Cuándo llegaremos nosotros acá a eso? Entonces son ese tipo de cosas. Pero es por su tiempo, es por su prestancia, por su conocimiento, por algo que realmente no es pasable. ¿Ok? Salvador, yo te voy a hacer otra pregunta. Muchos de los 30 participantes que están quieren saber dónde pueden conseguir tu obra. ¿Dónde está tu obra completa y en qué formatos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La tengo en Amazon. Ponen mi nombre, supuesto, y van a salir. Tengo 4 títulos, quizás los más representativos de mi obra, que son Pasaba yo por los días, con esta portada, porque hay 3 ediciones de este libro. Este fue el que ganó el Ricardo Miró en 2009.
Esta es una edición con tres estudios liminares, algunas notas críticas al final, la más completa quizás. Tengo Viaje a la Península Soñada, La Hora del Olvido. Estos son los cuatro libros que están en Amazon Kindle. Esto, de hecho, estos que tengo aquí son los que están impresos en muy buen papel, etcétera, etcétera, como ustedes saben. Y 50 instantáneas de un crimen que no lo tengo en estos momentos acá. Así que, y hace poco hice un ajuste de los precios, como estamos en pandemia, para que puedan con mucho gusto acceder a ellos, ya sea en el formato impreso o en el formato electrónico, ¿no? Gracias, Rosmarie. Hola, buenas. ¿Puedo preguntar? Tengo dos preguntitas. La primera es que, sí, hola a todo el mundo. Yo fui estudiante del profesor Salvador, y bueno, al final de todo el tiempo que estuvimos en clases, nunca llegué a la conclusión de en qué momento uno se da cuenta que escribió un poema, que es poesía, y o sea, más que nada cuando yo sé que está listo, y que tiene toda esa esencia que, según yo, cree que tiene un poema. No sé, eso nunca me quedó claro. Y bueno, aprovechando que escuché todo lo que leyó, y dije, wow, ¿cómo se dio cuenta que esto estaba listo, preparado, cocinado? Probablemente no lo esté, pero creo que está más cerca de estarlo a no estarlo, Maybel. Es difícil, hasta donde sé, yo no sé, alguien me puede aclarar, pero hace algunos años todavía se decía que un ingeniero nunca sabe dónde está el punto de equilibrio de un edificio. No es tan fácil determinarlo. Probablemente estoy diciendo una tontería, pero vamos a decir que es cierto. Pues así pasa con la poesía. Nunca tienes la certeza total de que estás en presencia de la poesía. Tienes un poema, porque tienes una estructura allí, versal, tiene varios versos, tienes si has elegido escribirlo en formas clásicas, pues tendrás un número limitado de líneas con cierto tipo de rima, y si lo has hecho de forma libre, pues también de forma libérrima, pues has presentado tu poema sobre la página blanco. Entonces, sí, escribir un poema así, ¿cuándo está listo? Pues yo creo que eso ayuda mucho a saberlo la lectura. Por eso yo insisto en que hay que leer. Llega un momento determinado en que uno dice, ¡clac! Ahora, si este poema que tú has leído te mueve, te impele, si no eres la misma persona después de haber leído ese poema, pues quizás entonces estamos en presencia de un poema que tiene poesía. Hay muchos escribidores de verso, siempre se lo digo. Y probablemente poetas, por ejemplo, vamos a hablar de un poeta mayúsculo, Pablo Neruda o Gabriel Mistral, cualquiera de ellos dos, ambos muy conocidos, premios Nobel de Literatura, bla, bla, bla. Dentro de su propia obra, ellos tienen poemas extraordinarios habitados por la poesía, y tienen un montón de cosas que no debieron haber publicado nunca. ¿Sí? Así es sencillo. Porque no son sino versos. ¿Para quién decide eso? Bueno, el tiempo, pero el tiempo tiene una gente que lo habita, que somos nosotros, que somos sus lectores y demás. Entonces, ahí vamos, ¿no? Pero tu pregunta es muy sana, porque uno debe tener sentido del ridículo. ¿Ah? Uno debe por ahí estar, como yo converso con Rosmarie, publicando pájaro que va volando en dirección a tu hijo, ¿no? ¿Será que está ahí culeto? ¿Será que habéis ponido? Entonces, ojo, ¿no? Ojo con lo que uno va, porque hay demasiada cosa escrita. Y ahora con las redes, uno se siente inundado. ¡Rayo! ¿Dónde sale tanto poeta? ¿De dónde sale? ¿Serán todos poetas? Hombre, la gente tiene derecho a aspirar a hacerlo, pero creo que hay muy pocos poetas. Hay muy pocos. Eso quiere decir los lectores. Y de repente hay algunos lectores que están... Agradecer la invitación que recibimos para participar del recital. Desde Cocle le saludamos, profesor Salvador. En esta ocasión quisiera hacer un comentario. La poesía nunca nos deja de sorprender.
que en muchos casos nosotros realizamos múltiples interpretaciones de lo que aprendemos y a veces es totalmente diferente a lo que el poeta nos quiere transmitir. Y siento yo que ahí está la magia de la poesía. Sí, no cabe duda. En docencia, cuando le damos la oportunidad a nuestros estudiantes de que aprendan, ese amor por esta expresión bella, a veces cometemos errores, porque le damos una interpretación que luego le preguntamos a nuestros chicos qué usted entendió, qué usted piensa que el escritor o el poeta quiso transmitirnos en estos versos. Y queremos que el muchacho interprete lo que nosotros pensamos. Y en algunas ocasiones no es así, en muchos casos uno quisiera, como quien dice, tener al poeta, a la poetisa allí para preguntarle realmente usted quiso decir esto o qué usted estaba pensando en ese momento de inspiración. Eso ayuda, eso ayuda un poco, pero es necesario, porque es necesario. Hay algo que dicen, bueno, que ya está en desuso, pero a mí me gusta siempre traer la colación, que es la teoría de la recepción. Que recibe el texto como quiere y como puede, y según le está yendo en la feria. Por supuesto, hay textos que han sido escritos con mucha intencionalidad de significar lo que significan, pero eso está más bien hacia una línea menos connotativa, y la poesía es sobre todo connotación. Y como es connotativa, significa que hay multiplicidad de interpretaciones. Hay interpretaciones en las que uno puede coincidir, y hay alguien que puede ver algo completamente opuesto a eso que está allí. Y es hasta cierto punto válido, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucha apertura. Está como el famoso punto de equilibrio, ¿dónde está el punto de equilibrio del edificio? No lo sabemos del todo. Pero lo importante es que el estudiante tenga el permiso de ejercer la visión crítica del texto, simplemente decir, me gustó, qué bonito está, no me gustó. Eso no es una opinión. Entonces, lo importante es dejar esa libertad. Gracias, Indira, por eso. Gracias a usted. Gracias, Salvador. Y genera no pocas dudas a veces, ¿no? Porque caminamos sobre un terreno acuoso, porque la poesía no es 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 28 en poesía. ¿Sí? Y aquí que contemos 28, tendremos un número igual de dudas y de percepciones. Gracias, Luz Marí Castrillón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, yo he escrito, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, yo he escrito algunos poemas y me gusta mucho la poesía. Entonces, para mí personalmente, la poesía es como un escape, un refugio, donde yo puedo como depositar lo que hay dentro de mí. ¿Para usted qué es? ¿Vieras? Luz Marique también lo es, pero es también otras cosas. Mis primeros poemas fueron poemas a los que se les llama de catarsis, ¿no? Y la catarsis no es del todo muy bien entendida, porque tú haces catarsis cuando algo te lo provoca. Bueno, no nos vamos a enredar en la pata del caballo ahorita definiendo eso. Lo que quiero decir es que cuando uno dice las cosas por necesidad de aventarlas al papel y hasta cierto punto de sacarse un veneno que tiene en el interior, no es ineludible no pasar ese estadio de liberación, ese estadio de terapia, si se quiere, que todo texto poético, si se trata de uno, si es lírico, pues concita. Entonces, pero por supuesto hay un montón de textos más que exceden esa primera parte, que a veces la llamamos etapa volcánica de la escritura, y que después tiene que ir a una revisión para ver si esas llamaradas de capullo que yo he lanzado no se van a quedar como llamaradas de capullo y van a convertirse en cenizas, sino que van a ser un fuego permanente. Entonces ahí viene los oficios del poeta, donde uno revisa, donde uno quita, donde uno pone,
donde uno tal vez hace uso de alguna figura retórica que lo va a hacer un poco más atractivo el texto, y en el camino eso hace que el texto vaya variando un poco. Pero no hay duda de que la poesía es un lugar de solaz, de esparcimiento, un lugar de cobijo. Decía el recientemente fallecido premio Cervantes, cuya obra acabo de leer en su totalidad, Joan Margarit, que los poemas son casas de misericordia, ¿sí? Que son una suerte de hogar al que tú llegas y no tienes que sentirte acogido. Palabras más, palabras menos. Entonces sí, sirve para eso, pero para muchísimas otras cosas. Hay poemas con lineamientos históricos, el lenguaje poético realmente es muy amplio y permite varias líneas de expresión siempre y cuando uno las sepa combinar, ¿no? Gracias, Luz María. Olga, hola, querida Olga Tapia. Adelante, el micrófono de Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Bueno, ahora que estoy rodeada de tanta gente intelectual en esta tarde, y yo veo que tocan un tema que inclusive el profesor Salvador dice, para otro momento lo vamos a dejar. Usted maneja varios géneros literarios. Uno de ellos es el ensayo. Sí. Usted maneja el ensayo. ¿Dónde realmente siente usted que se esparce, donde usted trasciende, donde usted logra fluir su emoción, en la poesía o en el ensayo? Sin lugar a dudas, sí. El ensayo es una extensión de eso, para mí, por lo menos, porque también es, los ensayos tienen líneas. Hay ensayos más académicos, más científicos, menos científicos, más literarios, más sociológicos, más filosóficos, más históricos. Los míos tienden a tener siempre una aproximación emotiva, ¿no? De los textos que leo, y tienden a eso, a exaltarlos. Yo no escribo nada sobre algo que no me guste, ni para bien ni para mal. Hay gente que pierde el tiempo destruyendo libros ajenos. ¿Para qué? Exacto. ¿No? Entonces, si voy a escribir algo es porque me gusta y me apasiona, ¿no? Ajá. Y de allí también lo que trato de hacer es comunicar esa emoción. Y dice por ahí Ricardo Piña que uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas, ¿no? Por allí dijo en algún momento. Entonces, cuando uno escribe sobre los poemas de otro, sobre las novelas de otro, que me ha tocado presentar novelas de Rosmarí, poemarios, obras de teatro, libros de cuento, etcétera, etcétera, cuando uno hace un comentario, una crítica, que eso se podía más o menos acercar al género ensayístico, uno lo hace desde, en mi caso, desde una perspectiva más que de análisis puntual de cada una de las partes del texto, de acercamiento del texto a los otros. Decir por qué esto tiene valor, cuál es el valor que le veo, y animar a la gente a que lo lea. Entonces, y ahí hay un solaz, ahí hay un esparcimiento. Yo podría decir que también hay un esparcimiento en el ensayo cuando estás leyendo a los otros. Porque uno no puede ser el yo-yo, ¿no? Uno no puede ser acerca de uno. Ahora, cuando uno conecta con un libro, es porque ha conectado con algo que está profundamente arraigado en uno. Así es. Y lo que alguien más lo ha transmitido de una forma ejemplarizante. De eso se trata. Hay que ser generoso también en el comentario. No inflable la nube a nadie, eso no. Porque en cualquier momento llega alguien con alfiler, que aquí hay un montón de gente con alfiler en la mano, para que apenas sube el globo, reventase, ¿no? Entonces, no inflar el globo a nadie, pero sí hacerlo con amor y con cariño, en el debido nivel. Bueno, muchas gracias, Olga. Qué gusto escuchar la voz de Olga. Gracias. Buenas tardes. Blanca, mi querida Blanca. Blanca, ¿puedes
podemos decirlo. Sí, sí puede decirlo. Blanca está sacando prontamente bajo el sello del Duende Dramático un libro que se llama Habitarme, que ha sido editado por mí. Estoy muy satisfecho, muy contento, una voz poderosísima. Así que ya tendremos noticias de eso. Así que Blanca se une al colectivo de poetas panameños con ese poemario que debe estar listo la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Sí, mire, ¿qué opinión le merece cuando la gente aún sigue repitiendo que no le encuentra el sabor a la poesía si no tiene rima? Está en todo su derecho, es un asunto de gustos, pero la rima es un asunto también que no es que deba ser superado, es un asunto que ha trascendido, ¿no? Y que uno debe trascender. Es decir, yo voy, yo estoy leyendo los sonetos de Shakespeare, por ejemplo. Claro, los sonetos de Shakespeare rimados en español son otra cosa, no es lo mismo que leerlos en inglés. Y están escritos y traducidos, la traducción que yo tengo entre manos, pues está dentro del canon de la poesía o de los en formas estróficas que yo diría entre comillas clásicas, ¿no? De otras épocas. Estamos hablando de toda una tradición de cientos de años, pero de hace un siglo, en los años 20, yo solo digo siempre a ustedes, la poesía fue dinamitada en su forma. Y ya se estaba escribiendo poesía en verso libre, que no libera, porque el verso libre no es necesariamente liberar, no es decir las cosas por decir. ¿Sí? Entonces, bueno, si no consiguen sabor en otro tipo de poesía, pues está bien, no pasa nada. Lo que no pueden es desacreditar la poesía contemporánea, ¿no? Que castiga la rima, que prescinde de ella porque a ellos no les gusta. O al revés, yo no puedo ir a descalificar los versos clásicos porque a mí no me gustan. Pero yo, bueno, de que puedo, puedo. Tengo mi idea de hacer lo que me da la gana, igual que los lectores, ¿verdad? Pero lo importante es eso, que cada quien le guste lo que quiera. Si a usted le gusta tomarse una chicha de papaya, tómesela. ¿No? Si le gusta tomarse un agua con sal, tómesela. Y no joda al otro. ¿Verdad? Se me salió la butagua, pero es así. Pues, Romay, estamos cerquita del tiempo. Sí, estamos cerquita del tiempo. Sí, en unos minutitos ya te despides. Y yo quiero aprovechar para invitar para el próximo mes que vamos a presentar al Ariel Barría, nuestro gran amigo, Ariel Barría Alvarado. Agradecerles yo estos minutos finales. Hemos tenido una asistencia importante, más la que se está viendo en el Facebook Live, y va a quedar también grabado. Felicísimo de tenerlos, de verles, de escucharlos, algunos de ustedes, su presencia para mí ha sido importantísima. Esto es un encuentro. Quiero que sigan apoyando a Siembra de Lectores, que sigan apoyando los esfuerzos de Rosmarie Tapia por la cultura. Ella, además de ser una escritora respetada y querida y leída, es una mujer que comparte, que genera espacios, y bueno, yo agradecido por ello en la hermandad de la literatura de la palabra. Bueno, hasta el próximo mes. Un abrazo a todos. Después te doy el dato. Estoy segura que vas a pasar de 1000. Un abrazo. Lo último. Pronto viene lo último. Ya tenemos un par de minutitos. Pero no se me olvide. Me están solicitando un taller de poesía erótica, ¿verdad? Para los que quieran y los que me conozcan, me pueden escribir. Si no, pueden escribirme a mi correo electrónico o a través de Rosmarie Tapia, con mucho gusto, ¿no? Para mayores de 18 años, naturalmente. Cuando tengas el anuncio, ponlo en Siembra de Lectores, que todo el que está ahí es amante de la literatura. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo no? Bueno, ahora sí. Hasta siempre. Chao, chao. Chao.